Hola, amigos americanistas. ¿Cómo están esta noche lluviosa? Traté de que el video no fuera tan largo para que todos estén bien informados antes de ir a dormir. Así que ahí les va lo que vamos a platicar el día de hoy, será breve, rápido, conciso. América no tiene director técnico. América está en busca de director técnico. Y lo que sí les puedo decir es que hay dos candidatos muy fuertes. El que está sonando más es Javier Aguirre. Pero voy a decirles algo que no les va a gustar para nada. Y es que lamentablemente, y si lo digo lamentablemente, Juan Carlos Osorio lleva la delantera en esto de llegar a suplir al Tan Ortiz. Juan Carlos Osorio o Juan, Cam o Juan Cambios Osorio, como quieran decirle, creo que es la peor elección que puede hacer el Club América. Creo que todos los mexicanos odiamos a este cabrón por la forma en que manejó a. A la selección mexicana, creo que a nadie convenció, creo que a nadie nos gustó cómo llevó las riendas de la selección y mucho menos pensamos que vaya a tener éxito con el Club América por su manera de dirigir, por su manera de, de llevar a los equipos, ¿no? Eh, la verdad es que a mí no me gusta, no me agrada esta idea y es aquí cuando yo me pongo a pensar que de verdad no eh, no toman en cuenta la opinión de la gente que vamos al estadio que compran una playera que compran las membresías que compran un muñequito lo que sea pero que están consumiendo la marca que es Club América en serio no nos toman en cuenta para decir ok estamos viendo que la gente está opinando que este director técnico podría eh, Suplir mejor al Tan Ortiz, les gusta este cierto jugador. Pues ya que la cagamos en estas. en las decisiones que tomamos. Que nos mandaron a la chingada. Los, los de la Chivas, el odiado Rival. Pues vamos a darle una alegría a la afición. Vamos a desembolsar Buen Varo por Quiñones. Ya para cerrarlo. Vamos a desembolsar Buen Varo por Isco. Que también por ahí andan eh, publicando mucho que si llega a isco no les digo que es agente libre isco y puede contratarse con cualquier equipo únicamente tienen que eh, llegarle al precio acordar con él entonces creo que américa está desperdiciando la oportunidad de en verdad formar un equipo de época en verdad tener un equipo competitivo un equipo que no nada más tengas a un titular y el otro pues vaya y te medio cumpla, no. Que tengas dos que te estén peleando el puesto y que el que ande mejor sea el que va a jugar y el que no, pues se va simple y sencillamente a la banca. Pero bueno, nada más quería comentarles eso. Juan Cambios Osorio está muy avanzado con el Club América y todo indica que podría ser el reemplazo del Tan Ortiz. Como les digo, baños está volviendo a ser pura pendejada. Si ustedes quieren que ya por fin la directiva se dé cuenta, vamos a empezar a presionar. Comenten aquí abajo fuera baños, comenten eh, algo que tiene que hacer el América para cambiar todo este tipo de situaciones. Y les juro que vamos a empezar a mandar todos los comentarios, capturas y todo lo que ustedes quieran a. Eh, las diferentes cuentas de la América para que vean que pues estamos mínimo presionando y que nuestra opinión debe de contar vale dejen un like en el video, su comentario agreguen ahí lo que ustedes sientan y piensen y también eh, ayúdenos suscribiéndose activen la campanita y estaremos al pendiente de todos ustedes así que pasen bonita noche échenle ganitas a la vida y nos estamos viendo muy pronto bye bye